de la quinta semana de Pascua. Del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 18 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si fuera del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero el mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos, yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije: el siervo no es superior a su señor. Si a mí me han perseguido, también ustedes los perseguirán. Y el caso que me han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se los van a hacer por mi causa, pues no conocen a aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús ha hablado hasta ahora de mucho, el del amor. Ahora anuncia a sus seguidores que el mundo los odiará. Va a ser una historia de lucha entre el bien y el mal, como lo ha sido en la persona de Cristo, el Maestro. Lo será del mismo modo con sus seguidores. Dice Jesús: si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Y es que de por medio está el gran contraste: ser del mundo o no serlo. Hay diferencia entre estar en el mundo y ser del mundo, o sea, compartir los criterios del mundo. El mundo para San Juan es siempre el conjunto de las fuerzas del mal opuestas al reino de Dios que quiere establecer Jesús. Las palabras de Jesús en la última cena nos avisa también a nosotros de que va a ser difícil nuestra relación con el mundo, como lo fue para Cristo Jesús, como lo ha sido a lo largo de 2000 años de la historia para la comunidad cristiana. Si fueran del mundo, dice Jesús, los amaría, pero como no son del mundo, por eso el mundo los odia. Según esto, debería ser mala señal que la sociedad nos aceptara demasiado fácilmente. Sería señal o de que el mundo se ha convertido ha cambiado, o de que nosotros no damos testimonio de los valores cristianos, sino que nos hemos amoldado de alguna manera a la manera de pensar del mundo y no les resultamos incómodos. Es el peligro que podemos tener: la asimilación insensible de la jerarquía de valores del mundo en vez de las de Cristo. Todos somos conscientes de que las bienaventuranzas de este mundo no coinciden en absoluta con las de Jesús, y que nos hacen falta lucidez para discernir en cada caso. Preguntémonos, ¿nos dejamos manipular por las verdades de este mundo y por sus promesas a corto plazo, por cobardía y por pereza? ¿O nos mantenemos fieles a Jesús, el único que tiene palabras de vida? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.